En una fecha donde conmemoramos a nuestros caídos en Malvinas, a nuestros compañeros. Como siempre, después de 34 años, siempre ir a recordarlos a la Plaza y las Malvinas. ¿Qué es lo que están preparando? ¿Cómo va a ser el día que tienen preparado para la jornada? Bueno, la jornada en realidad es una. La idea es hacer una memoria activa, una memoria social. Eh, vamos en un acto que. Está en recordación de los compañeros caídos, pero también especialmente un acto que este año lo hemos marcado, está marcado por la identidad, por el pedido de la identidad de los 123 compañeros CNN que aún descansan en el cementerio de Darwin. Ustedes dicen que el recuerdo sigue vivo, que 34 años obviamente es algo que está muy fresco. 34 años por supuesto, esto es este, revivir esta historia, revivir la memoria. Y bueno, para eso estamos organizando estos actos que en realidad, digamos, también es el acto central del CESIN a las 11 horas en la Plaza de las Malvinas, donde van a acompañar muchas instituciones, muchos este, gremios, agrupaciones, el público en general, porque la idea es bueno, es visibilizar esta cuestión de los 123 NN y también sabemos que acompañan, aunque en el acto central, en otros lugares, también eh, en el bosque, también se va a ver una, una maratón. Donde todos los integrantes, donde todos los que corren van a llevar el número 123. Y bueno, luego del acto central, a las 11, este, se inaugurará la muestra del CESIM ahí en el Centro Cultural y las Malvinas. Bueno, ¿qué puede decir de, de este recuerdo por 123 compañeros que no se sabe eh, sus nombres o que se busca el reconocimiento? Mirá, eh, el CESIM desde hace muchos años viene acompañando a los familiares. En, en principio un grupo por ahí más reducido de familiares, pero hoy hay ya más de 80 muestras de ADN disponibles en el continente de familiares que quieren recuperar la identidad de sus seres queridos que se fueron con nombre y apellido a una guerra, salieron del continente con nombre y apellido y hoy son tumbas que tienen una placa que reza soldado argentino solo conocido por Dios. Eso no es verdad. No lo conoce solo Dios. Lo conocen sus familiares. Los conocemos nosotros y te repito, salieron con nombre y apellido y la aspiración del centro es acompañar a los familiares en esta lucha, que es la lucha nuestra, y lograr en algún momento, que creo que no es lejano, es, es una cuestión humanitaria, lograr que cada tumba lleve el nombre y apellido, porque eso es parte de reconstruir la identidad, la vida de nuestros compañeros que son los únicos héroes de esta guerra.